carne. Ah, no, queso. No lo puedo creer lo que estoy viendo. Es un agua. No, 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 miren lo que es esto. Esto de pesar como 3 kilos de comida es esto. Estamos en la Plaza Murillo, esquivando Teresos de Paloma, el Palacio de Gobierno, edificios muy acá, muy emblemáticos. Me gusta esa palabra, Me gusta esa palabra, emblemáticos. Yo soy como un Iván de Pineda pelado. Yo vendría a ser Iván de Pineda. Ah, acá, justo acá atrás mío, está el teleférico, está la línea roja. Esto conecta toda la ciudad de La Paz con el Alto. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, acá seguimos en La Paz, Bolivia. Hoy voy a hacer un vlog para mostrarles dónde me estoy hospedando, cuánto sale aproximadamente una comida, para mostrarles un poquito la ciudad de La Paz. Les cuento, ayer me cambié de hotel. Estoy en un hotelito mucho, mucho más lindo del que estaba antes. Este hotel cuesta aproximadamente unos 15 dólares, más o menos, para que se den una idea. Venía pagando 10, 12 dólares. Este cuesta un poco más, pero la verdad que es mucho, mucho más lindo. Y bueno, así que bueno, ahora me iré a desayunar abajo. Este hotel viene con desayuno incluido. Esperemos que sea un buen desayuno. Y después nos vamos a ir a recorrer la ciudad. Así que como siempre digo, acompáñenme en la siguiente aventura. ¡Vamos! Esto es todo lo que venía incluido con el desayuno. Tienen café con leche, pan, huevos revueltos, tenemos jugo de naranja, yogur con cereales y mermeladas y manteca. Así que bueno, dale, dale nomás, mi especialidad. Bueno, nada, voy a comer algo, voy a cargar energías y después vamos a empezar con un buen vlog acá por La Paz, Bolivia. Síganme. Bueno, vamos a empezar con este vlog. Ya desayunamos bien. Ahora me voy a fijar en Google todos los inodoros que hay acá por La Paz. Con lo que acabo de comer. Mamita querida, pastilla de carbón a full. Pero bueno, le vamos a mostrar un poquito algunas zonas. Yo estoy parando acá cerca del centro. La verdad que si quieren algo tranquilo no es lo más recomendable. Pero bueno, nos pasa mucho que... a mí me pasó que organicé un viaje súper improvisado y nada, llegué, le dije al taxista para el centro, va a buscar hoteles, bueno, paré acá y la verdad que es bastante caótico el tránsito y todo, pero bueno, se los voy a mostrar un poquito y después nos vamos a ir para otros lugares un poco más turísticos, más distintos, más tranquilos de la ciudad, así que bueno, vamos a seguir con este recorrido. Acá esta zona para comprar ropa es la mejor si quieren venir a comprar ropa. Obviamente los precios son muy muy económicos, pero bueno, camperas que en Buenos Aires valen 8.000, 9.000 pesos, acá las van a conseguir a 5.000, 6.000. El calzado, ropa de invierno, todo, todo mucho más barato. Yo iría entre un 30 y un 50%. Para que sepan, estamos a 3.650 metros de altura. Por eso me van a escuchar un poco agitado. Bueno, ya vieron un poquito. Tampoco los quiero aburrir con más de lo mismo. Ahora estamos yendo a una plaza que se llama Plaza Murillo. Vamos a ir a la Plaza Mayor. Después, si llegamos, vamos a ir a un mirador que se llama Quiliquili. Bueno, son puntos turísticos acá de la ciudad para que vean un poco... otro contraste, porque ya les digo, esto es bastante caótico y es más que nada para venir a hacer compras. Bueno, la ciudad me ha parecido bastante segura, pero bueno, eso cambia obviamente dependiendo los ojos de quién, la mirada de quién. Seguramente si le preguntas a alguien que vive por acá te va a decir que tal vez no es tan seguro. Lo mismo pasa en Buenos Aires, cuando van los turistas todo el mundo le dice tener cuidado por acá, en esta zona tener cuidado con el celular. Yo la verdad que ya llevo casi 14 días, si no me equivoco, no, miento, 12 días en este país. Jamás tuve un problema.
Sí, obviamente uno que está acostumbrado a estar filmando tiene sus precauciones y más o menos uno ya va desarrollando una especie de sexto sentido para esas cosas. Obviamente no estamos exentos igualmente a que algún día nos pase algo. Pero bueno, me pareció bastante segura por ahora la ciudad. Bueno, esta zona tiene un nombre bastante particular, se le llama el Mercado de las Brujas. Acá preparan distintas pócimas. Oye, yo no creo en estas cosas, pero bueno, acá sí se ve que se cree bastante en todo esto, porque hay todo un comercio montado a raíz de esto. Se los quería mostrar un poquito. Y sí, es toda una cuadra donde se venden estos tipos de objetos, ¿ven? Esto ya está bien todo preparado. Son casas esotéricas, podríamos decir. Alguien que entienda más del tema me lo puede confirmar. Esas son llamas disecadas. Bien, un poco ahí se los voy a mostrar. Esqueletos. Bueno, distintas creencias, distintas costumbres. No soy quien para juzgarlo, solo lo muestro nada más porque me llamó la atención. Bueno, un dato para los que les interesa viajar, con el tema del cambio, un dólar equivale a 6 pesos con 90 bolivianos. Para que se den una idea, un desayuno en un mercado puede valer eso, 7 pesos bolivianos. Después en una cafetería, un café, puede valer eso, 7 bolivianos, que sería un dólar. Obviamente en los mercados es mucho, mucho más barato comer y la gente opta mucho por eso. Y después en cualquier restaurancito de por ahí de la calle, obviamente el precio es el doble aproximadamente. Bueno, esta es la Basílica de San Francisco. Es un punto bastante, bastante conocido, reconocido acá en La Paz, Bolivia. Acá se los muestro un poquito. Hay gente que está predicando. Se los muestro un poco. Allá se ve el alto de La Paz. Miren qué linda vista que tenemos acá. Ahí está la Basílica de San Francisco. Toda esa parte que ven ahí es todo el alto de La Paz. Increíble, no termina más. Casas y casas construidas como en las laderas de la montaña, de los cerros. Bueno, acá hay un mercado que se llama Mercado Lanza, la verdad que no lo conozco. Vamos a ver qué, de qué se trata, qué hay ahí adentro. Bueno, seguimos acá recorriendo el mercado, me dicen que es uno de los más grandes de acá de La Paz, o el más grande. Me gusta porque hay gente que es re amable, que cuando le preguntas algo, me agité, la puta madre. Cuando le preguntas algo te dice bienvenido a mi país, o sea, hay gente súper, súper amable acá, muy, muy respetuosa. Bueno, ven, estos son todos puestitos de comida. Ya son las 3:30 de la tarde, yo no comí nada porque, bueno, vieron el desayuno que me comí. Así que voy a buscar algo para comer. Pero bueno, todos puestitos de comida. Comida típica de acá. Ya he probado unas cuantas comidas. Vamos a ver qué voy a probar hoy. Pero bueno, me gusta esta manera, esta forma gastronómica. En Buenos Aires no estamos acostumbrados a estas cosas, pero la verdad que acá es muy típico. Ya están limpiando todo, pero bueno, algo voy a conseguir para comer. Bueno, vamos a probar acá un típico plato. No me eche alcohol en la cara, por favor, señora. Vamos a probar un plato típico que se llama plato paceño, que ahora mis amigas me van a contar de qué se trata. Bueno, ¿me puede contar qué trae el plato paceño? Así la gente de Argentina sabe. Aquí es el plato paceño, es papa, sí. Primero, choclo, sí. Haba, sí. Su asado de carne, ah, no, queso. No lo puedo creer lo que estoy viendo. Y su yagua. No, miren lo que es esto. Esto de pesar como 3 kilos de comida es esto. Bueno, acá, ahí está, ahí veo la papa, veo la carne, las habas. ¿Y qué me está faltando? Ah, el queso ahí en el medio. Todo está. Increíble. Todo está. El queso, el asado, la haba, el choclo, la... Bueno, vieron lo increíble que era ese plato, ¿no?
Eso costó, el plato estaba 18 pesos bolivianos, que más 2 pesos bolivianos que vendría por la bebida, o sea, serían unos 20 pesos bolivianos. Eso equivaldría más o menos a 600, 640 pesos argentinos, o sea, un regalo. De ahí créanme que comen 2 personas. Es muy, muy barato comer acá en los mercados. Bueno, estamos, miren esta toma increíble con las palomas, que espero que no me cague ninguna, la concha de su hermana, ¿eh? Así que tengo gorra, si no me cagan toda la pelada, hijas de puta. Estamos, bueno, que corte. Estamos en la Plaza Murillo, esquivando teresos de paloma. Ahora voy a mostrar, tenemos el Palacio Legislativo, el Palacio de Gobierno, edificios muy acá, muy emblemáticos. Me gusta esa palabra, ¿eh? Me gusta esa palabra, emblemáticos. Yo soy como un Iván de Pineda pelado, yo vendría a ser Iván de Pineida. Bueno, se los voy a mostrar un poquito. Bueno, seguimos caminando acá. Esto vendría a ser como una especie de Plaza de Mayo ahí en Buenos Aires, donde está la Casa de Gobierno y demás. Y hay un par de edificios históricos. Estoy buscando un helado. Para que se den una idea, ya vieron el desayuno que me tomé en el hotel. Después, recién acabo de hacer el video del plato paceño. Y ahora me quiero comer un helado que lo vi en YouTube. Que si me lo llevo a comer, creo que me muero acá mismo. Me muero acá mismo y nada, después veo a quién le dono mis pocos bienes materiales. Ahora lo voy a ir a buscar ese lado. ¡A full! Bueno, este es el Mirador Quilicuili. Acá viene mucha gente, muchos turistas a filmar y a tomar fotografías. Ahora voy a mostrar bien una imagen de La Paz vista desde acá, desde el mirador. Me vine este en taxi porque son como 15 cuadras en subida. Y ni loco, ya estoy agitado, imagínense. Ni loco, me las iba a caminar. Bueno, este es el Mirador Quilicuili, se los quería mostrar. Me vine en taxi hasta acá, eran como 15 cuadras en subida. Porque no, te morís, créanme que te morís si haces esto. Son 15 cuadras en subida. Ahí tenemos el Ishimani. Miren lo que es. Tengo la duda si tiene casi 6.000 metros, tengo la duda si alguien lo sabe, que me lo corrija. Miren los picos nevados ahí. Y bueno, ahí tienen toda la ciudad de La Paz. Bueno, y para terminar un poco este vlog acá por La Paz, Bolivia, quería mostrarle acá justo acá atrás mío, está el teleférico, está la línea roja. Esto conecta a toda la ciudad de La Paz con el Alto. Es un medio de transporte bastante económico, ecológico. La verdad que lo usan todos acá en La Paz, así que bueno, se los quería mostrar. Esto tiene un costo de 3 pesos bolivianos, que vendría a ser más o menos unos 90 pesos argentinos, pero lo que tiene es que ahorra un montón de tiempo a toda la gente que quiere irse desde La Paz hasta el Alto o al revés. Así que bueno, se los quería mostrar un poquito para ir terminando con este vlog, para ir contándoles un poco esto. Bueno, igualmente hay un video completo en mi canal del teleférico, pero en este vlog de Bolivia tenía que mostrarlo para que vean un poco lo que es el transporte. Bueno, como siempre digo, nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias, si pueden suscribirse, dejen un like, un comentario y nos vemos en una próxima aventura. Muchas gracias.